Escritos de poder que han recopilado la magia y el esoterismo de civilizaciones antiguas, en las que los conjuros y hechizos eran parte del día a día. Los códex y pergaminos manuscritos son los libros de la antigüedad, y gracias a los que han podido ser rescatados, conocemos mucho mejor cómo era la vida de nuestros antepasados. Escritos a mano en pergaminos, papiros o piel de animal, que eran recursos increíblemente valiosos y al alcance de muy pocos, solo contenían conocimientos considerados esenciales. Y la magia, los ritos, los conjuros, los hechizos, las invocaciones y los talismanes eran una parte muy importante de la vida en las diversas culturas que nos precedieron. Esta es la lista de los más importantes manuscritos mágicos y compilaciones de hechizos antiguos que han sido encontrados. El Galdrabók es una pequeña compilación islandesa de conjuros y encantamientos que fue escrita por 4 magos diferentes y está fechada alrededor del año 1600 y contiene la sabiduría mágica nórdica de hechos del día a día. El tratado mágico está basado en una parte en runas portadas en el propio cuerpo y suele tener una naturaleza benigna, incluyendo remedios para males comunes como las migrañas, el insomnio, el cansancio o para evitar los dolores en el parto. Su parte malvada es francamente suave y cabe destacar el hechizo 46, o runas pedo, para maldecir a tu enemigo con gases que lo inhabiliten. Que te afloje de tu estado y queme tus entrañas, que tu pedorrera no pare nunca, ni de noche ni de día. Aunque también encontraréis runas para hechizar y ganarse el amor de las damas o los días del año propensos a atraer la mala suerte. El libro de Picatrix es una obra medieval de la España musulmana, datada alrededor del año 1000 y escrita por Maslam al-Mairiti. Su título original fue El objetivo del sabio y su contenido es el de hechizos mágicos, orientados a la creación de talismanes y el de tratado astrológico para canalizar las energías ocultas de los planetas y estrellas para conseguir la virtud y la iluminación. El principal problema que encontraréis serán los ingredientes, puesto que suelen contener elementos humanos, como lágrimas, sangre, saliva y otros mucho más escatológicos que no mencionaré, aunque por encima de todo, esta obra es un bonito compendio de la tradición y cultura árabe en la península ibérica de hace un milenio. El Gran Grimorio es un libro de magia negra publicado en el siglo XIX por Antonia Venitiana del Rábina, quien supuestamente se basó en manuscritos del rey Salomón, aunque existen textos anteriores con el mismo contenido que fechan las primeras ediciones de este libro entre los siglos XV y XVI. En lugares como Haití es conocido como el auténtico dragón rojo y es ampliamente usado en los rituales de vudú y magia negra del país caribeño. El libro contiene rituales de evocación demoníaca y hechizos ocultos, así como el proceso mediante el cual los papas recién elegidos son lentamente ganados por la grandeza de Satanás. La Iglesia Católica da por válido el texto, y de hecho solo se conoce una copia de la cuarta parte del libro, guardada en los archivos secretos del Vaticano, de acuerdo a su propia base de datos. El Pseudomonarquía Daemonum es un apéndice del libro de Praestigis Daemonum, escrito por Johann Beyer e inspirado profundamente en su maestro, el afamado ocultista alemán Heinrich Cornelius Agrippa, y que fue publicado en 1563, así como señalado por Sigmund Freud como uno de los mejores libros de todos los tiempos. En este tratado de brujería, Beyer listó 68 demonios, así como la manera y las mejores horas para invocarlos. Describe a demonios como Haagenti, capaz de convertir el agua en vino, Sax, que hace perder la vista y el oído a tus enemigos, o Éligos, conocedor del futuro de las guerras. Sin embargo, parece que Beyer era un católico convencido y advierte de los peligros para quien intente convocarlos, así como que da la impresión de que omite intencionadamente detalles clave
para completar los rituales. Los papiros mágicos griegos son una colección de textos del Egipto grecorromano, hallada en el desierto egipcio y escritos en griego antiguo y otras lenguas como el copto, que han sido datadas en el siglo I a.C. en su mayor parte, aunque algunos de los textos alcanzan hasta el siglo VII. Estos papiros constituyen en una parte una colección de hechizos y escrituras mágicas, y por otro lado, los secretos y conjuros para todas las ocasiones de magos viajantes. Rebuscando entre sus páginas podrás encontrar cómo invocar demonios sin cabeza, abrir las puertas del inframundo o protegerte de las bestias. También hacen especial hincapié en las ceremonias de adivinación, con precisas instrucciones como método para conocer el futuro. Aunque quizás la más importante de las enseñanzas del texto sea conocida como la liturgia de Mithras, que precisa cómo ascender a los 7 planos de la existencia para comunicarte con el dios Mithra, una antigua deidad solar hindú y persa que fue adoptada por el Imperio Romano y adorada e invocada por sociedades secretas de carácter esotérico. Indiscutiblemente, todos provenimos de sociedades donde la magia era un aspecto importante del día a día. La falta de explicaciones racionales a hechos sorprendentes cotidianos hacía que las creencias esotéricas fueran potentes y esenciales. El mundo de la magia, se crea en ella o no, es una parte importante de la historia. Demuestra los miedos o temores ante hechos que todavía no podían explicar. Y debido a su importancia cotidiana, nos ha llegado en forma de fantásticas compilaciones de saber oscuro, de las que os dejo el enlace. Prometí 7 vídeos en 7 días por alcanzar los 100.000 suscriptores, 8 contando con que se unía con este del martes. Aunque las ojeras me llegan hasta los pies, sencillamente os lo merecíais. Gracias a todos y cada uno de vosotros por estar siempre ahí. Ahora volvemos a la rutina de martes y sábados, en donde os prometo que cada día intentaré mejorarlos y añadir nuevas complicaciones. Y pase lo que pase, jamás caer en la autocomplacencia. Y como cada vídeo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid si os gustó, y recibid mi saludo desde el mundo mágico de entretenimiento y conocimiento, en el que ya se ha convertido este canal. Hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática siguiéndonos en Facebook y Twitter buscando al usuario Enigma 5. Hasta pronto.